Los beneficiarios directos del PDT hídrico son 34 agricultores, específicamente de la comuna de Salamanca. El PDT contó de varias etapas. La primera, tuvimos un diagnóstico que duró los primeros 3 meses, donde el equipo profesional realizó un diagnóstico de los sistemas de riego para verificar cuál era la situación, el contexto, el funcionamiento y detectar problemáticas que posteriormente iban a ser entregadas las recomendaciones una vez definido el diagnóstico. Posteriormente realizado el diagnóstico, comenzamos la ronda de talleres basados principalmente en disminuir las brechas detectadas por los diagnósticos, empezando por la mantención y operación de equipos de riego. Posteriormente capacitamos a los dirigentes en la operación hídrica, en el manejo de humedad a nivel de huerto, a través de la tecnología de sensores. También tuvimos el establecimiento de unidades demostrativas, donde establecimos tecnologías diferentes para la optimización de recursos hídricos, y finalmente seguimos con los talleres donde definimos la demanda hídrica de acuerdo a la oferta hídrica de la temporada. Aprendimos a medir las presiones, aprendimos a ver cómo era el riego, qué cantidad de agua se debe aportar al terreno. Con el esquema de riego yo no sabía, venían estas otras cosas como los análisis, como el apoyo técnico, como el análisis de los resultados y la recomendación que esos análisis hacían. Aprendimos de que la gran falencia que hubo en los rendimientos de este año fue por la falta de frío que hubo en los árboles, principalmente en el nogal, más la falta de humedad ambiental para la polinización y la fertilidad de los frutos. Estamos viviendo problemas de limitantes con los recursos hídricos. En algunas regiones esto se ha agudizado fuertemente. En la provincia de Limarí tenemos un problema grave y en la región de la provincia de Choapa también probablemente va a tener estas mismas condiciones prontamente. Por lo tanto, este tipo de programas lo que hace es entregarle herramientas a los agricultores para estar preparados para este futuro con mayor limitante en la disponibilidad hídrica. Ha hecho un trabajo sistemático con cada uno de los productores, desde las auditorías y el análisis, por así decirlo, de las carencias, de las brechas que tienen algunos de ellos respecto a al manejo del agua, tanto intrapredial como extrapredial, lo cual ha permitido que en conjunto se vayan buscando distintas alternativas de gestión para el mejor uso del recurso hídrico, incorporación de tecnologías y capacitación. Nos ha permitido conocer la condición, el estado de los sistemas de riego, ver cómo están ocupando los sistemas de riego y, por sobre todo, cuál ha sido el efecto que ha tenido el sistema de riego sobre sus productividades. Entonces, viéndolo de esa manera y de esa forma, es un beneficio, primero, identificar, ¿cierto?, y auditar en qué condiciones estamos. Hacemos este aporte en base a un instrumento que se llama Confluye, que es más que nada un programa que permite entregar financiamiento a modo de fondo catalizador de los aportes que hace el Estado en términos de infraestructura hídrica de riego.